Primera sangre. Primera sangre. Hey, parceros, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización. En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A20. La que tanto me estaban pidiendo, espero que se queden viendo el video completo, no le adelanten ni un segundo y espero me apoyen de corazón. Como están viendo aquí, tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo 3, mira por 2, 95, mira por 4, 90, mira de francotirador 100, cámara 100. Les quiero recomendar esa misma sensibilidad que están viendo en pantalla para que vean cómo está pegando en la nueva actualización. La verdad sirve con todas las armas, en todos los modos y para todos los dispositivos Samsung A20, el que están viendo en la miniatura y en el título. Quiero recomendarles esta configuración para que vean cómo está pegando, entonces quiero que la pongan en práctica. Como siempre les digo en mis videos, mi meta este año me prometí 100.000 de suscriptores para obtener la placa de los 100.000 y mostrársela a todos ustedes. Espero que todos ustedes de corazón me apoyen con una suscripción, activando la campanita de notificación y regalándome un hermoso like en todos los videos que suba. Estaré muy pendiente cuáles son los seguidores más activos para agregarlos. Por aquí en controles, juego por defecto, tengo el segundo botón de disparo activado para tirar paredes muy rápidamente y tengo el cambio de arma activado para hacer un movimiento insano y tiro fantasma como los que vieron al principio de los clips. El botón que les vengo a recomendar es de 47%. Ese botón de 47% es muy cómodo con la sensibilidad que les acabo de mostrar, banda. La verdad quiero recomendarles esta configuración completa para que vean cómo está pegando en la nueva actualización. Banda, también quiero darle dos consejos para que lo apliquen apenas terminen de ver el video completo. El primer consejo es que ubiquen el botón de disparo muy bien para que no se vayan a enredar al subir la mira. Ya saben, el primer consejo, ubiquen el botón de disparo muy bien. El segundo consejo es que quiero que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba. Quiero que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira en la cabeza del enemigo y cometen el error que muchos cometen, y yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error. Por aquí les voy a mostrar mi cuenta para que me manden solicitudes, yo les acepto a todos y empecemos a practicar la sensibilidad. ¿Qué tienen que hacer para que yo les acepte? Seguirme en todas las redes, seguirme por aquí en Instagram, que está aquí en la descripción también, y de una vez les acepto. Ando vendiendo mi cuenta, el que le interese, si tiene $140, inmediatamente escríbeme y se las lleva con todo el clan. El que desee mandar solicitud a mi clan, que desee ingresar a mi clan, manden solicitudes, escríbanme, analizarán cómo aparece, yo les acepto la solicitud y les acepto la solicitud para que ingresen al clan. Entonces, ¿qué espera para que me sigan en todas las redes y aceptarle la solicitud para que jueguen conmigo? Por aquí en los ajustes del celular nos vamos a meter, vamos a buscar administración general. Se van a meter en administración general, después se meten donde dice mouse y panel táctil y van a acomodar todo muy bien, como les voy a mostrar aquí en pantalla, para que esa configuración completa les pueda servir para el FreeFire. Y como siempre les digo, banda, mi meta es llegar a los 100.000, espero todo me ayuden con esa meta y obtener la placa. Espero que te suscribas al canal de corazón, active la campanita de notificaciones, los 100 seguidores más activos del canal que siempre están activos en los videos, comentando y dando like, lo estaré agregando en mi cuenta para que jueguen conmigo, ya saben pues, y regalándome un hermoso like en todos los videos, ya saben pues, para que estén súper pendientes. Bueno gente, de ahí nos metemos en accesibilidad, se van a meter donde dice interacción y habilidad, después se meten donde dice retraso y pausar y mantener pausado y lo van a poner en corto. Como están viendo aquí en pantalla, les estoy mostrando lentamente para que vean dónde se tienen que meter sin equivocarse. Después se meten en acción automática. Eso es lo que están viendo aquí en pantalla. Vienen toda la mitad y ustedes lo van a subir al máximo. Ahí arribita aparece 1000 ms.
Gente, me estoy equivocando un poquito, es porque ando como medio enfermo, tengo gripa, entonces es por eso que hablo como raro, ya saben pues. Bueno, gente, por aquí nos metemos en acerca del teléfono, van a buscar número de copilación. Cuando encuentran número de copilación, se van a meter, van a bajar un poquito, van a especificar en el número de copilación más de 7 veces. Como están viendo aquí en pantalla, le van a especificar, les va a aparecer este letrero. Cuando le especifiquen las 7 veces, le aparece a ustedes. Cuando le aparezca ese letrero, se van a salir de ahí, van a dar de para atrás, se salen y se van a meter donde dice opciones del desarrollador. Ya les voy a mostrar cuál es. Ahí el último está para que se ingresen, se meten y empiecen a bajar y van a buscar las animaciones del celular. Cuando encuentren las animaciones, van a desactivar cada una de ellas para que les pueda disminuir un poquito de lo que sería el celular para el Free Fire. Y cuando desactiven todas las animaciones, se van a meter donde dice ancho mínimo. Las personas que no quieren jugar con DPI lo pueden dejar como venga de fábrica. Pero si tú quieres jugar con un DPI medio, se lo recomiendo en 596. Es muy bueno un DPI medio, un DPI medio bajito, un DPI medio, se lo recomiendo en 596. Si deseas un DPI más alto para moverse más insano, se lo recomiendo en 800. Un DPI alto de 800 y un DPI medio de 596. Para que comiencen a practicar esa configuración completa y para que vean cómo está pegando la nueva actualización. Antes de que ingresen al juego, quiero que reinicien el celular, cierren la pestaña del juego y así se pueden meter en el Free Fire. Cuando hagan eso, se meten en el Free Fire. Sí, yo en ese caso me metí en entrenamiento a ver cómo estaba pegando y la verdad me funcionó súper bien la configuración, banda. La verdad quiero que sigan los consejos que les di, pongan la misma sensibilidad, el mismo botón de disparo, todo igual, para que vean cómo estaba pegando. Cualquier pregunta, dudas que tengan, me la pueden hacer saber por mi Instagram, que sea por aquí en la descripción también, y síganme en todas las redes. Espero me apoyen de corazón. Si quieren más configuraciones así, activen la campanita, suscríbanse al canal y me regalen un hermoso like en todos los videos que suba. Mi meta este año es llegar a los 100k, tener la placa y mostrársela a todos ustedes. Espero que ustedes de corazón se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones. Ya saben que los 100 seguidores más activos del canal, que siempre llegan los videos de primero, los voy a estar agregando para que jueguen conmigo y creemos las configuraciones. Como siempre les digo, banda, dejen un hermoso like, activen la campanita. Cualquier pregunta, dudas que tengan por mi Instagram, si quieren comprar la cuenta por mi Instagram, si tienen los $140 inmediatamente, escríbanme y comenten del 1 al 10 a ver qué les pareció el video. Comenten que todo les voy a contestar, los voy a saludar y les voy a dar corazoncitos. Gracias por el apoyo, banda, los amo. Nos vemos en un próximo video de configuración. Espero me sigan apoyando y gracias a todos por el apoyo. Gracias a todos, banda, los amo.